poquito con miedo, con un poco de miedo, porque ahora tengo que estar mirando a mi alrededor. Yo no sé quién de mis compañeros puede tener una XWF marcada o quién de ellos puede ser WWC. La verdad el caso, profe, que esto me está preocupando, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir unidos. Y de la misma manera que ellos nos marcan a nosotros con la XWF, profe, vamos a tener que tomar las riendas en nuestras manos, vamos a tener que hacer lo mismo, porque sabrá Dios, uno nunca sabe, esto es ojo por ojo y diente por diente. Tú nunca sabes si en una noche de esta Ricky Santana o el mismo Jimmy Hart o Wilfredo Alejandro pueden terminar una cartelera de lucha con una WWC marcada. Bueno, obviamente lo que es igual no es ventaja. Y recuerden, Joel Calisto brinda todos los servicios para el envejeciente, médico, enfermera, gerontología, de todo para la persona de edad avanzada. Lo más verde de Bayamón es donde está, y el 786-1496 es el número. Y también recuerden, Midway Truck entre los SES, la tienda Tartar y nada más y nada menos que Medina Auto y restaurante La Barca en la playita de Salinas con su especialidad en marisco, los tostones rellenos. Allí estuve con el hijo mío, con Gaby, y estuvimos comiéndonos unos chillos así grandes, ese aparato, se ha metido un chillo relleno de camarones, que eso no cabía en el plato. Después tuvimos que pararnos a dormir. Hasta el nieto mío se comió 4 camarones. No, si me imagino, y déjame decirte, el profe, yo he visto el hijo tuyo, y a pesar de que es así, no muy alto, no muy gordito, pero el muchachito come increíble. Come como lima nueva ese muchacho. Yo creo que es que, bueno, tiene una sola tripa, porque come más que yo. Y ahí lo estamos viendo cómo está entrando el Moreno, el Bronco, torniquete al brazo, y hasta ahora los Texas Hammond no han podido buscar la manera de detener la combinación del Bronco y nada más y nada menos que el Invader, que están haciendo estragos en este encuentro. El Invader en estos momentos aplicándole un candado al brazo izquierdo de uno de los Texas Hammond. Un conocimiento increíble. El Invader tiene una habilidad luchística, un conocimiento de la A a la Z. Yo inclusive después del cambio ese en mi vida, yo siempre me he sentado, aun cuando militaba en el bando rudo, cuando estaba con la familia del milenio, pues yo me sentaba a observar las luchas del Invader, porque el Invader es una persona en la cual uno puede aprender mucho. Y en estos momentos, miren la agilidad que tiene, el conocimiento de la manera en que el Invader te puede bloquear una llave, te puede contrarrestar también cualquier tipo de movida. El Invader es una persona de mucho conocimiento, y haciendo pareja en este tiempo, en ese tiempo que hacía con el Bronco, era una pareja que no podían detener. Bueno, yo lo hemos visto que ha sido guía de muchos luchadores, a los que les ha ayudado a subir a la cima. Pero le pasa como te pasó a ti, que a veces uno toma bajo la tutela ciertos luchadores, como tú hiciste con Wilfredo Alejandro, al cual tú lo ayudaste, un muchacho que estaba prácticamente luchando en las primeras luchas y no estaba pasando nada sensacional con su carrera. Y su padre había sido también de segunda, había sido luchador, me estaba informando una vez que estaba hablando, pero que no fue un luchador que tuvo mucho éxito, sino un luchador que se mantuvo más o menos así, haciendo su carrera, haciendo sus pinitos, y que él quería triunfar de la manera que sea. Y parece que Santana y la XWF se reunió con él y le prometieron que lo iban a convertir en una estrella, que le iban a hacer nadar en el dinero, y yo, ya tú sabes el refrán, cría cuervos y te sacarán los ojos, tú los haces de la nada, los conviertes en estrella y mira cómo te pagan. Es así, profe, yo de hecho tengo conocimiento de eso. El papá de Wilfredo Alejandro pues fue un luchador también en el estado de Nueva York, una persona que pues, claro, hacía primeras y segundas luchas, una persona de no un renombre grandísimo, pero como yo también que soy luchador de segunda generación, yo sabía lo que sentía Wilfredo Alejandro. Yo sentí lo mismo también al principio. Tú sabes muy bien que yo no tuve la oportunidad a principio de mi carrera de viajar tanto como lo hizo mi padre, como lo hizo mi hermano. Entonces pues yo tuve que forjarme yo mismo, demostrar que Rico Suave tenía las cualidades luchísticas y tenía el espíritu y el tren de batalla que claro está tengo. Y pues tuve que hacer mi carrera aparte, pero en ningún momento dejé que otras personas influenciaran en mi vida, no dejé que ellos influenciaran en mi carrera. Yo lo hice por mérito propio, yo lo hice porque yo tenía los pantalones en mi sitio. Wilfredo Alejandro es débil de mente, podrá tener un cuerpo grandísimo, pero me he dado cuenta que es débil de mente y ahora es que él va a tener que demostrarlo. Y la próxima semana va a tener que demostrar qué agallas tiene. Bueno, y ya sabemos que la acción va a ser el próximo jueves, que estamos en Jayuya, un pueblo precioso donde vamos a llevar tremenda cartelera. Y vamos a estar el viernes en Atillo, el pueblo ganadero. El próximo sábado en Caguas, Cali se va a tener en su esquina nada más y nada menos que al rapero OG Black, cuando se enfrente a Conan por el campeonato universal. Esa guerra sigue caliente. Cali quiere tomar venganza, no está satisfecho todavía
cuando ya lo tenía a punto de caramelo. En aniversario se metieron todos los de la XWF, le echaron a perder la fiesta, le dieron una paliza y lo marcaron como si fuera ganado con la XWF sobre su espalda. También sabemos que Eddie Colón se va a estar enfrentando a nada más y nada más que a Tommy Diablo. Tommy Diablo, el muchacho que ganó ese four-way dance para sacar al retador, y se enfrentó a cuatro caballetes, entre lo que estaba Brendel, estaba Kid Romeo, estaba Damien Steele, y obviamente él fue el ganador de ese encuentro, lo cual lo amerita y lo convierte en el retador número uno. Y ese muchacho hay que tener mucho cuidado con él, porque está dando mucho de qué hablar, ese pequeño diablito de la lucha libre. También vamos a tener a los super gladiadores que se van a estar enfrentando a Thunder y Lightning. Vamos a tener una super cartera sensacional, y tenemos a Rico Suave, que por fin se va a estar enfrentando a su ex protegido, nada más y nada menos que Wilfredo Alejandro. Y está burlándose del Bronco aquí. Este es Killer. Killer en estos momentos aprovechándose de la manera que se burla del Bronco, en estos momentos pateándole el pecho, cuando eso, pues claro está, los Texas Hotman vinieron aquí, hicieron mucho daño. Me acuerdo bien de que inclusive trataron de acabar con la carrera del Invader, trataron de acabar con la carrera del Bronco, y no solamente ellos eran así los malitos de ese tiempo, pero es que el manejador que estaba allá afuera, ¿se acuerda quién es? El de la máscara negra que está allá afuera, ese señor también hacía mucho daño. Ese señor que estaba allá afuera, pero obviamente el que callaste, que tú también tenés tu historia, dice el refrán, como hay un chiste viejo. Bueno, y obviamente todos hemos pasado por ese proceso. Yo no era muy bueno, que digamos, bueno, voy a decir que era bastante malito, y con los Texas Hotman hicimos escante en la lucha libre profesional, y una vez por poco acabamos hasta con la existencia del Invader. Yo recuerdo que si no llegan a entrar los luchadores técnicos, nosotros estábamos tan enfocados en tomar el poder, que si no hubiera intervenido, yo creo que el Invader no hubiera estado en estos momentos, porque fue fatal. Todos recuerdan, fue en Miramar, cuando estaban estrangulando y nadie podía entrar porque estaba una barrera. Fue algo increíble que sucedió, y yo creo que nunca me he cansado de pedirle disculpas al Invader por eso que hicimos. Y yo, déjame decirte, yo tengo muchos videos de luchas en la cual yo me siento a veces a observar esas luchas de esos tiempos. Y pues claro está, pues uno es para aprender más y así analizar a sus oponentes. Y la verdad, el caso es que ustedes en esos momentos querían acabar con todo el mundo. Pero ¿saben qué? El Invader tuvo la oportunidad de hacer pareja con el Bronco, como estamos viendo en estos momentos. Y ahí podemos ver como el Bronco le da el relevo al Invader número uno. Y miren el coraje, de la manera tan enérgica que el Invader entra al cuadrilátero en estos momentos a pelear con estos dos señores. Así me imagino que le vas a caer arriba a Wilfredo Alejandro. Mira la reacción del Invader, agresivo por demás. Ahí estamos pegándole recio al pecho a Texas Bangman. Allá está Killer, acá está Psycho. Ahí lo tiene, y cabeza con cabeza lo choca, lo tienen en malas condiciones. Ahí está levantándolo, lo viene, y ahí, a tope de cabeza a cabeza, abandona Killer el cuadrilátero. Y ahí está detrás de Psycho, que está dentro del cuadrilátero. Mientras tanto, estamos ya protegiendo a mis muchachos. Ahí podemos ver que la manera en que el Invader le aplica esa yeguita voladora en estos momentos a uno de los Texas Hammer, le castiga también el área del pecho. Ahí podemos ver cómo le restrella el rostro contra la lona del ring. Y en estos momentos no hay quien detenga al Invader. Saque de cuerda por parte del Invader, invierte el Texas Hammer, va a poner una catapulta, se lo lleva en una tremenda agilidad al Invader, pero es detenido por el otro Texas Hammer. Ahí entrado, lo tiene, sigue tratando de llevárselo, se lo tiene en un paquetito bien apretadito y entra. Acaba de entrar, interviene, debo decir, este es Killer, que es el pelirrojo, yo lo puedo distinguir, ahora lo puedo aclarar claramente, está dentro, es el morenito Psycho. Uy, rápidamente interviene, yo lo recuerdo porque tuve la oportunidad, yo compartí prácticamente casi 2 años con ellos y los conocía a la perfección. Uno era más temperamental, y ahí lo lanza contra la cuerda, falla el doble lazo vaquero, entra el Bronco, y ahora sí es verdad que se puso la cosa difícil. Ahí podemos ver en estos momentos, miren el salpafuera que se ha convertido este encuentro, el Bronco castigando a uno de los Texas Hammer, el Invader subiéndose en estos momentos a la segunda cuerda, castigando, aplicándole esos tremendos marronazos al rostro, y ahí podemos ver de la manera en que el Bronco está aplicando esa maquinita de golpe. Luciendo bien el Invader, y nada, mira, estamos viendo que el Bronco están tratando de quitar la máscara, tratando de quitar la máscara, pero no, siguen con la acción, los tienen en esquina, los está llevando a esquina opuesta, que se trae entre manos el Bronco y el Invader, los lanza, chocan los Texas Hammer, ahí estamos viendo, siguen con el castigo, el Invader le mete el lazo vaquero y lo saca, ahora viene, lo agarra y DDT preciosa del Bronco, 1, 2, 3, tremenda la victoria
para el Bronco y el Invader. Y recuerde que lo vieron en Clásicos de la Lucha Libre. Y el jueves, Jayuya. El viernes, Atillo. Y el sábado.